el México GP a lo largo de las 1000 carreras de Fórmula 1. En 2016, Valtteri Bottas registró la velocidad más alta en el Autódromo Hermano Rodríguez, alcanzando los 372.5 kilómetros por hora. El Gran Premio de México es el único que ha sido nombrado en 4 ocasiones consecutivas como el mejor evento del año. El Campeonato Mundial de Pilotos se ha definido 5 veces durante el Gran Premio de México. México es la única sede donde se celebra el podio fuera de la recta principal. Se hace frente a más de 30.000 aficionados. 4 mexicanos han competido en algún Gran Premio de México: Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez.